Hola, ¿qué tal? Bienvenido a paraviaferrata.com. Si no estás suscrito ya al canal, suscríbete y consulta nuestra web donde tenemos diferentes formaciones y actividades. Hoy te voy a hablar de arneses. Hay un montón de arneses diferentes, ¿de acuerdo? Arneses para vías ferratas, para escaladas, para barrancos, para de seguridad, etc. Entonces, vamos a hablar de diferentes temas del arnés. Es uno de los tres elementos principales de las vías ferratas y muchas veces un poco desconocido. Hay diferentes sistemas, precios, etc. Ok, vamos a ver los diferentes tipos de arneses que nos encontramos o diferentes características a la hora de elegir nuestro arnés. Entonces, tenemos este tipo de arnés bastante simple, donde está unido la parte del cinturón y las piernas al anillo ventral. Entonces, únicamente tenemos anillo ventral. Luego, por otro lado, tenemos otros arneses que tienen anillo ventral separado. Tenemos arneses que tienen diferentes tallas, entonces tendremos que encontrar nuestra talla. Que tienen cierres dobles, por ejemplo este, tenemos un cierre para izquierda, un cierre para derecha, cuando otros solo tienen un cierre lateral. También tendremos algunos que tienen esto que son portamateriales, pues que tienen dos portamateriales, o tienen cuatro portamateriales, o tienen un portamaterial. Entonces depende de lo que necesitemos llevar colgando el arnés. Para escalada recomiendo más portamateriales, que solemos necesitar más. Y para vías ferratas, pues a veces no es tan necesario llevar tantos. También hay algunos que tienen las piernas ajustables y otros que no, que tienen piernas fijas. Entonces tendremos que mirar estas diferentes características. La principal característica que tenemos que tener en cuenta sobre el arnés es en qué altura queda el anillo ventral. Eso, normalmente cuando queremos hacer más descensos, el anillo ventral estará más arriba, como los arneses de barrancos. Los arneses más de barrancos tienen un punto donde nos quedará mucho más arriba. Y luego tendremos los de escalada, que nos quedará en la cintura mucho más abajo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que uno es mejor, otro es peor? No, están diseñados de forma diferente. Para las actividades de vía ferrata, recomendamos que esté en un formato un poco más bajo, más como un formato de escalada, ya que tenemos que ascender. Y si estuviera demasiado alto, nos daría un poco la vuelta estirándonos hacia abajo y ganaríamos más distancia. No sería lo más indicado para este tipo de actividad. Entonces, iremos más con arneses de escalada. Entonces, hay algunos que son universales y son con una anilla más plana y que no tienen anillo ventral así separado, y otros que sí que lo tienen, ¿no? A mí personalmente este formato me gusta más, un formato más polivalente que nos puede servir tanto para actividades de escalada como para otras actividades. Luego también hay arneses muy especiales, arneses que buscan mucho la comodidad, que tienen una anchura muy amplia en la espalda, que nos dan más confort y tienen, este por ejemplo es un arnés, que es un arnés especial, es un arnés de rescate. Entonces, no solo tiene portamateriales, que es para llevar pequeños objetos, sino que también tenemos enganches para poder sujetar dentro de nuestro arnés a incluso una persona. Digamos que puedes llevar un peso mucho mayor. Entonces, podríamos anclar aquí o en diferentes partes del arnés a personas, ¿no? Incluso para evitar el deterioro y hacer cierto tipo de maniobras, tiene un anillo metálico donde nos da más espacio para trabajar.
incluso tiene un distanciamiento mayor porque normalmente es un trabajo que realizaremos colgado, ¿no? Entonces, hay diferentes arneses y lo importante es que elijas uno que te sea cómodo, que tenga un buen acolchamiento, que tenga una buena distancia donde te recoja bien, que sea adecuado también en el precio y que aquí, por ejemplo, podemos dejar comentarios que te animaría que dejaras comentarios de un arnés que has utilizado y te ha encantado y te ha ido perfecto o alguno que has utilizado y te ha ido fatal. Por favor, comenta porque así tenemos una comunidad más informada y no cometeremos los mismos errores todos. Entonces, dejaré yo también un link que reenviará a la página web para hablar más sobre arneses. Espero que te haya parecido interesante y que pronto estés comprando tu nuevo arnés y que lo uses de la forma correcta.